Una familia vive constantemente en estado de alerta y con mucho miedo después de que un grupo de desconocidos lanzara en 3 ocasiones bombas Molotov a su casa. Aseguran que los sujetos los vigilan constantemente y que incluso han disparado contra el inmueble. Miren. Que entren y nos maten acá. Es el temor que tengo yo. Temor con el que vive una familia completa en la comuna de Santiago, luego de vivir días que más se parecen a una pesadilla. Disparos, bombas Molotov y amenazas en su propia casa. Es el panorama del que han sido víctimas y que se viene repitiendo hace ya varios días. Era 9:40 de la noche y comenzó a tirar las balas, por todos lados. Uno pasó por mi lado de mi cabeza. Esquivaron los disparos. Los sujetos huyeron rápidamente, no sin antes quemar la moto del dueño de casa. Pero esa fue solo la primera visita inesperada de varias. Llegaron como las 10:30 y tiraron bombas molotov al techo. Y después tiraron 2 balazos. Como ya había sucedido una vez, en esta oportunidad contaban con cámaras de seguridad que registraron el ataque. Y fue cuando me di cuenta que venía pasando el carro disparando hacia el portón. Entonces mi esposo salió corriendo, intentaron apagar las llamas. Al lugar llegó personal de bomberos y carabineros. Fue a partir de ese capítulo que los residentes de este domicilio viven en constante alerta. Aseguran no haber tenido conflicto ni conocer a las personas que los atacan, pero manejan una teoría respecto a sus identidades. ¿Crees que es alguien que quiere recuperar sí, su casa? Sí, quiere recuperar. Eso es lo que nosotros sospechamos. Se trata de los antiguos arrendatarios del inmueble que, según esta familia, quieren volver a habitar el domicilio. Hace 4 meses, antes que coloque el taller, estaban mis tías acá, tenían un almacén. Y llegaron unas personas a amenazar aquí que si no se iban, nos iban a tirar bombas. Y cumplieron su amenaza también en una tercera ocasión. El miércoles último llegaron otra vez. Ya tiraron como 6 molotov. Se encendió parte del lugar y gracias a Dios nosotros estábamos preparados ya porque pensábamos que iban a volver. Habían comprado extintores y lograron apagar las llamas. Lo preocupante es que en el mismo lugar conviven 2 adultos mayores, pero también 2 menores de edad. A mí me da es por salir corriendo y abrazar a mis hijos y tirarme al suelo, porque es bastante difícil salir corriendo con 2 menores. Mi bebé de 2 años, él se asusta, empieza a llorar y grita policía. Ha sucedido en 3 fechas distintas y temen por una cuarta vez. Casi no descansan porque se sienten vigilados. Quienes lanzaron las bombas Molotov se trasladaban en un vehículo con ventanas polarizadas y sin patente. Aseguran que la última vez que vieron ese auto merodeando por el sector fue el pasado sábado. La noche no se puede estar tranquila ya. Uno carro que pasa, ya estamos ya mirando qué pasa, o si ya nos vienen a atacar de nuevo otra vez. Y por eso hacen un llamado urgente. Que las autoridades no esperen que ocurra un cuarto caso donde sí realmente ocurra un hecho realmente de gravedad, que mueran personas para recién ponerse la mano al corazón. Consultamos a carabineros, pero no quisieron referirse al tema debido a que existe una investigación en curso que está en manos de la sección de investigaciones policiales. Por ahora, esta familia continúa en alerta.